Andrés Manuel López Obrador llegará el día de mañana a la Cámara de Diputados para la solemne ceremonia de transición de poder, con lo que se convertirá en el presidente de México para el periodo 2018 a 2024. Para la toma de protesta de AMLO está contemplada la asistencia de 900 invitados nacionales y del extranjero, que atestiguarán la llegada del primer presidente de izquierda en la historia de México. Por lo anterior, los diputados y senadores del Partido Acción Nacional, PAN, se reunieron con Marco Cortés, dirigente nacional del Blanquiazul, para definir si realizarán alguna acción de protesta durante la investidura de AMLO como presidente constitucional este sábado. El pasado jueves, Mario Delgado, coordinador de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, en la Cámara de Diputados, dijo que habló con todas las fracciones parlamentarias para evitar actos que opaquen la ceremonia de AMLO. En 2006, la izquierda intentó evitar la toma de protesta de Felipe Calderón, sin embargo, Delgado dijo que no hay lugar para una revancha por parte del PAN, ya que en aquel año se venía de una elección dudosa, de un fraude electoral. Panistas analizan si guardarán compostura en toma de posesión https://t.co/6kzq7ya9nw proceso@revistaproceso. November 30, 2018 Delgado agregó que él cree que los panistas van a entender la situación política, el momento histórico, pues aseveró que saben actuar de manera responsable e institucional. En días recientes, Silvia Garfias, legisladora del PAN, detalló que ni Morena ni AMLO han respetado la autonomía del poder legislativo, y que han maltratado a toda la oposición, por lo que las protestas podrían aparecer mañana en la Cámara Baja pese a los acuerdos. Con información de la jornada, SDP Noticias y Milenio Foto, Pedro ANZACUARTOSCURO. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.